¿Qué tranza, banda? Soy John Rat y pues ahora les traigo una guía de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain de cómo encontrar al especialista en transporte para que nos ayude a crear un nuevo Fulton y así poder llevar cargamentos pesados como vehículos, los D-Walkers, esos mini Metal Gears o cualquier arma pesada que encontremos en el campo de batalla. Esto nos ayudará a conseguir más recursos para poderlos invertir dentro de la Mother Base, desarrollando nuevo armamento o equipamiento, plataformas y también protegerla de las amenazas externas, de las invasiones. El especialista en transportes es uno de los prisioneros opcionales o secundarios de la misión 10, Ángel con alas rotas. Y pues banda, les voy a decir cómo encontrarlo de la manera más rápida posible. Y pues sin más, ahí les va. Como ya habrán visto, traje a mi compañero Quiet para que me sirva de apoyo. La voy a mandar a que revise a ver si hay algún enemigo y me cuide las espaldas por si me descubren, cosa que no creo que pase, pero bueno. Ahora sí, vamos directo al objetivo. Ese pelón es el objetivo principal de esta misión, pero por el momento no nos importa. Estamos aquí por el especialista en transportes y se encuentra dentro de esa mansión en ruinas. Así que no le presten atención, si los soldados se lo llevan, no lo van a matar, simplemente lo van a llevar a una prisión que está un poco más hacia adelante. Y aquí está, este es el especialista en transporte que nos pide como requisito la Mother Base para poder crear el globo Fulton con capacidad para llevar cargamentos pesados, ya sea carros, contenedores o armas. Ahora solamente es cuestión de extraerlo. Vamos a llevarlo al techo de este edificio. Ahí es menos probable que nos vean. Probablemente sí se den cuenta de que alguien salió volando, pero no creo que cause alerta, así que aquí es el lugar idóneo para rescatar a este tipo. Pero antes hay que quitar las amenazas del camino, ¿no? Porque si este tipo se da cuenta, nos va a arruinar toda la misión. Thank you.
Les mostraré la localización de otros dos prisioneros porque no me ha pasado, pero puede que el juego se desarrolle de forma aleatoria y que los soldados que están por aquí para que los salvemos, los prisioneros, no se encuentren en el mismo lugar en cada partida o en cada vez que comenzamos una misión. Así que aquí está otro. Igual lo llevamos al techo. Ahora sí, es hora de mandarlos a casa. Vámonos. Vámonos. El otro prisionero está aquí. De hecho, ese lo marcó Quiet. Una de las cosas por las que me voy con Quiet como compañero es porque la puedes mandar a que revise el área antes de que tú llegues. Y pues descubre la posición de ciertos enemigos o prisioneros. Como corre muy rápido, no la pueden ver, los marca antes de que llegue. Pero aclaro, no a todos, para que no se vayan con confianza de que ya los marcó a todos y saben la posición, no. Solamente marca a los que estuvieron a la vista mientras pasó corriendo. Este es el tercero de los 5 prisioneros opcionales que están dentro de esta misión. Ya encontramos al que nos importaba, el especialista en transportes. No les muestro la ubicación de los últimos dos porque es muy obvia y para no alargar más el video. Se encuentra en el mismo lugar a donde llevaron al objetivo principal. Solamente con que manden a Quiet a que investigue, los va a marcar. O no se perderán mucho. Solamente tienen que investigar un poquito y están dentro de esa misma base. Es todo, raza. Si les gustó, ya saben, lo típico, denle like. Si llegaron de casualidad a este video buscando esta información, suscríbanse. Subo este tipo de videos seguido. No se van a arrepentir. Por lo general son mini guías, easter eggs, glitches. Todo con información y contenido, no gameplays pedorros. Y pues antes de despedirme, le quiero dar las gracias a mi camarada, el Warrior Vincent. El buen Warrior, que hizo el logo del canal. Le quedó con madre. Y pues es todo, raza. Sin más, me despido. Yo soy John Rat. Y ahí nos vemos.